Voy a aprovechar ahorita que no puedo salir a la calle y no tengo nada que hacer. Para hacer un en vivo a ver qué cuenta la gente por aquí. Sacó varios hocicos, reventó. De la escuela la última vez se brincó. Dijo, no voy a hacerme rico. Trabajando de 8 a 5. Una cojona está tomando la verdad. Mande. ¿Qué estaba comiendo? Estaba comiendo unas lentejas. Es que ando enfermón ahorita. Y no he salido de la casa ni nada, entonces... Aquí estoy tranquilón. Justo el viejo comió una lenteja. Una lentejona, porque ya no... Hola amigos, aquí les traigo este en vivo en donde estuvo invitando a Marquitos Toys en su en vivo. La verdad es que nos emocionamos cuando invitó a Marquitos Toys y pues todos los fans muy emocionados de ver ese en vivo, los músicos, y pues de esta manera estuvieron platicando. Y también Edwin Cass lo invitó a su concierto en donde va a estar en un estadio con muchísimas personas, dijera Marquitos Toys, en un campito. La verdad es que ahí andaban agarrando cura los chavalones. Y pues Marquitos diciéndole que iba a estar en un campito. Obviamente es pura cura, pero veamos este en vivo. Así que quédate a ver porque se puso algo bien el en vivo. Voy a aprovechar ahorita que... No puedo salir a la calle y no tengo nada que hacer. Para hacer un en vivo a ver qué cuenta la gente por aquí. ¿Estás sonando ahí? Cierra los ojos porque en la frente te trae una sorpresa. La carita me trae una sorpresa. Se me va a acabar la pila. Bueno, ahorita va a ser un en vivo. No, no queda el 10% de pila, así que ahorita nos vemos. Enseñé a sembrar. Y es que Edwin Cass invitó a Marquitos Toys a que fuera un rato a ver su concierto. Obviamente Marquitos Toys le explicó del por qué no podía ir y también de que no podía asistir porque se encuentra un poco enfermo. Como ya saben, Marquitos Toys está enfermo y pues ahí estuvo compartiendo lo que estaba comiendo. Pues Edwin Cass lo agarró comiendo pues a Marquitos Toys. Muy a gusto andaba Marquitos y pues qué bonito que se lleven así, Grupo Firme y Marquitos Toys. La verdad es que una chulada de personas, Marquitos Toys y Edwin Cass. Sacó varios hocicos, reventó. De la escuela la última vez se brincó. Dijo, no voy a hacerme rico. Trabajando de 8 a 5. Una cojona está tomando la verdad. En aquel bulevar se salvó el Nissan. Pues tiró a rematar, ahí va Montserrat. Rosario bajo tirándote el Pathfinder para que no fueran a darle a su niña aquellos cobardes. ¿Qué haciendo, Marquito? La neta, ya está comiendo. Hoy está comiendo. ¿Qué comía? Mande. ¿Qué estaba comiendo? Estaba comiendo unas lentejas. Es que ando enfermón ahorita. Y no he salido de la casa ni nada, entonces... Aquí estoy tranquilón. Justo el viejo comió una lenteja. Una lentejona porque anda un poquito enfermo, dice. Sí, la neta sí. ¡Ah, viejo! ¡Ay, no más! ¡Saludos acá, a todos! ¡Saludos acá! Acá no existen las lentejas, no hemos encontrado un lugarcito donde comprar comida bien. Allá puras hamburguesas, ese rollo, ¿no? Pues ayer cenamos hamburguesa con nosotros, digo todo. No, está bien. Pero pues, ¿quién no quisiera andar allá aunque coman hamburguesas? Y es que así estuvieron platicando Edwin Cass y Marquitos Toys. Y es la primera vez que Edwin Cass invita a Marquitos Toys en su en vivo. La verdad es que se miraba muy contento Edwin Cass de que Marquitos pues haya aceptado la invitación. Quizás pues también Marquitos se la mandó y pues hasta el fin que se les hizo los chavalones. Todos andaban muy emocionados, también los músicos de Grupo Firme. La verdad es que se portaron muy bien con Marquitos. Se ve que son muy fan también de Marquitos. Se les mira muy emocionados los chavalones. Ande con muchas personas. La verdad es que se la van a rifar los viejones ahí en el conciertazo que va a estar Edwin Cass. Sí. Un día te vamos a invitar a un concierto para que te la pase Machín. Ya está, no, gracias. Que la sigan rompiendo Machín y me da gusto que le vaya a ir Machín.
Aquí andamos en la esquina del campito, ahí estamos, aquí cerquita en la huerta, por si quiere venir un ratito. Lo que estaba viendo, que van a tocar ahí en el campito, que está ahí por la patria. Ah, ese mero es, ahí en el... Sí. No, está bien. Qué chingón, la neta, me da mucho gusto que anden rompiendo así como lo están haciendo. Ya está, pues, no, pues te mando un pinche abrazo, ¿no? Cuídate mucho. Ándele, que estén bien. Dale, pues, un saludo para todo aquí, toda la gallada, machín. Ándale, saludos para todos. Dale, pues, cierro. No. Yo lo tengo que sacar, César. Usted me tiene que sacar. ¿Yo? ¿Cómo, güey? Pues yo tampoco sé. A ver, me voy a salir. Yo. Pues que ¿cómo? Ah, salió. Con el Betón, aquí anda el Beto, la verdad. ¡Jale la mochila! ¿Para dónde va el Marquito, pues? Anda malo ahorita el Marquito. Mm-hmm. ¡Salga la verga! Toro, anda penita ahí en el estadio sentadito, ¿no? Y es que se miraban muy contentos los chavalones conviviendo con Marquitos, echándose una platicadita, ya que Marquitos hoy se encuentra enfermo y pues se mira triste el chavalón y agüitado, obviamente porque se encuentra un poquito enfermo, él anda en su casa encerrado porque no puede salir, porque la verdad pues no se siente nada bien, pero Marquitos hoy andaba ahí muy contento platicando con Grupo Firme. ¿Ustedes qué opinan, chavalones? ¿Qué tal estuvo la transmisión en vivo? La verdad es que estuvo 10 de 10, se comportaron muy amables y qué bonito que sean también muy fan de Marquitos. Aquí andamos en el campito de las huertas, Toro. Qué bonito se ve, pa. Chulada la verga. ¿Cómo se llamaba el campo donde fuimos a fútbol, Toro, cuando me pusiste a dieta? Es que también estuvieron invitando a Beto Sierra. La verdad es que Beto Sierra también se admiró muchísimo del en vivo con Marquitos Toys. Ahí estuvo, pues como diciendo, casi nadie en el en vivo de Edwin Cass. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? Te invito a comentar y nos vemos en el próximo video, chavalones. Ledesma. Aquí andamos en el equipo Ledesma. Ahí sin graditas, pa. Poquita gente va a entrar nomás. A ver, ¿cuánta gente le cabe? ¿Cuánto le caben, Toro? Aquí le caben 55 a 60. La verdad no está soldado, pero llevamos un buen porcentaje vendido, Toro. Está poniendo en perro. Pero ¿cuánto fue? ¿Es mañana o cuándo es? Y es mañana, Toro. Ahorita la gente de Jali, mañana ni se diga, pa. No, mañana va a poner machín un pinche escenario pasadísimo. Siento que te ve chiquito a la verga en el medio, va. Sí, Toro, la neta, sí. Es otro rollo, sí le da miedo a uno estar aquí. Qué perro la verga. Toro, ¿qué correo le gusta? A mí me gusta el roto, Toro.